Bueno, pues estamos en primer lugar con Ángela Peco, ella es la directora del Centro Ocupacional Coraje aquí en Malagón y en definitiva lo que vamos a conocer es qué es lo que hacen, la labor del día a día aquí en este centro. Ángela, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, pues lo que hacen son un montón de cosas. Vamos a dividimos el centro un poquito en centro de día para personas que tienen un mayor grado de afectación ...y centro ocupacional, que son chavales... ...pues que tienen bastantes capacidades... ...y lo que intentamos es insertarlos en el mundo laboral... ...entonces ahora vais a ver centro ocupacional... ...centro de día están en el comedor... ...así que ahora los veréis también... Y bueno, pues intentamos sobre todo en centro de día que mantengan su autonomía la mayor posible, sus decisiones que las tomen con la mayor libertad posible. Intentamos trabajar con la planificación centrada en la persona, es decir, centrarnos en cada uno de los chicos para que sean ellos los. ...los partícipes de su vida, que nadie decida por ellos... ...y, y en Centro Ocupacional intentamos sobre todo... ...pues que, que adquieran las habilidades necesarias... ...para poder optar un día a un puesto de trabajo normalizado... ...de momento estamos en Centro Ocupacional, eh, que es protegido... ...trabajamos también en coordinación con la Borbalía... ...a través del Empleo con Apoyo... ...que bueno, ya se han hecho dos inserciones... ...y la verdad es que bastante bien... ...y a través del Ayuntamiento... ...hacemos también convenios de colaboración... ...que queremos también extender el año que viene... ...a distintas empresas... ...pues de modo que los chicos hagan... ...una especie de prácticas laborales no remuneradas... ...para que vean cómo trabajan... ...porque es que es una pena que muchas veces... ...nos dejamos guiar por la imagen o por el prejuicio... ...de que, bueno, pues tienen discapacidad intelectual... ...y no saben trabajar o no pueden... ...y cuando los chicos demuestran... ...que trabajan a, a la par o mejor... ...que una persona no catalogada como, como sin discapacidad... ...pues, al final la diferencia no es tanta. Son muchas las barreras a las que se, se enfrentan estos chicos... ...¿cuántos hay aquí en el centro y cuántas personas se ocupan? Pues ahora mismo en Centro Ocupacional hay 15 chicos... En centro de día hay seis y trabajadores estamos siete en total, entre monitores de taller, educadoras, cuidadoras, estamos un total de siete personas. Las barreras que, como le decía, son muchas ¿no? las que se encuentran esta, estas personas al día a día. Sobre todo, más que físicas, sociales, porque bueno, nosotros aquí tampoco notamos mucho las físicas porque hay una chica con discapacidad física, realmente, que también las hay y, y muy importantes. ¿no? A la hora de, de entrar a un edificio, a la hora de establecer el ocio con ellos, pues siempre tienes que preguntar cada baño adaptado, que no sé qué, porque no es lo normal. Y luego en, en cuanto a las sociales, pues imagínate, el hecho de que no puedan salir sin que nadie se meta con ellos, que cada vez es menos afortunadamente, pero que sigue, sigue estando. Entonces, un poco eso, la mentalidad. ¿Cuáles podrías decir, Ángela, que son los objetivos fundamentales de, de coraje? Que sean felices. Si es que yo creo que es el objetivo fundamental, que vengan contentos al trabajo que tengan ganas de levantarse por la mañana, que se sientan productivos, que se sientan bien y que, que sean felices. Y es que no es otra. Bien, pues muchas gracias. Vamos a ir ahora conociendo ese aula que nos decías poco a poco, ¿vale? Vale, genial. Muy bien. Es Alma Navas, concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Malagón. Estamos aquí en la sede de Coraje. Eh, cuéntanos, ¿qué supone para el ayuntamiento participar, o sea, que esta asociación participe en muchas actividades de las diferentes eh, concejalías, una asociación tan importante aquí en la localidad que trabaja por mejorar la calidad de vida de estas personas? Pues para el ayuntamiento es algo súper importante, porque esta asociación pues representa mucho, no solamente para, para el ayuntamiento en sí, sino también para el pueblo, porque ellos siempre están dispuestos a colaborar con nosotros en cualquier actividad, como bien has dicho en cualquier concejalía, el ayuntamiento colabora también con ellos en todo lo que puede. Eh, les ayuda en todo lo que lo que necesitan. Muchas veces, pues a mí me gustaría hacer más cosas de las que se hacen, pero bueno. El caso es que es, hay una colaboración mutua y el papel, ya te digo, que desarrollan aquí los chicos de, de Coraje con Ángela a la cabeza como directora, pues es muy importante porque ellos sirve para, para luego prepararlos para un futuro pues para, para puestos de trabajo que, que puedan desarrollar el día de mañana. Que ojalá que muchas empresas eh, tomen ejemplo para poder luego eh, acogerlos en su en sus empresas, en su trabajo. O sea que es súper importante. A mí yo estoy encantada con, con ellos. Hoy concretamente de cara ya a esa Navidad estamos viendo cómo estos chicos también preparaban esos productos eh, que luego van a ofrecer tanto a vecinos como a empresas. Como... ¿Qué te parece esta, esta labor? Pues muy bonito, porque la verdad que hacen un trabajo súper bonito y hacen muchísimas cosas de cara a la Navidad, como tú dices, de adornos navideños, con los calendarios también que hacen, pues ellos se corretean todas las tiendas, todos los sitios, al ayuntamiento también fueron el otro día y todo el mundo colaborando para para ayudarles. Entonces, es que es una asociación que se mueve y que, que lucha por, por ellos y por, por conseguir cosas buenas para, para todos los chicos. O sea, que, que fenomenal. Son unos, unos tíos duros, como digo yo. Pues vamos conociendo cómo se desarrolla ese día a día... ...aquí en, el, en la sede de la Asociación Coraje... ...Ángela, eh, cuéntanos eh, concretamente... ...ahora mismo nos encontramos aquí en la primera de las aulas... Eh, ...de la sede que es eh, el aula de taller, ¿no? Cuéntanos. Esta es la zona de taller... ...bueno pues aquí lo que hacen es que dividimos a los chicos en dos grupos... ...unos son los que trabajan en nociones laborales básicas... ...que sería este grupo de aquí y luego en este otro están nociones laborales avanzadas que lo que intentamos es que en el grupo de papel maché pues empiecen a ...a ganar lo que es un poquito la rutina laboral... ...el, el vestuario, el, la resolución de conflictos entre ellos... ...que pueda surgir, el cuidado del material... ...pues un poco lo básico... ...y luego ya en el taller de serigrafía... ...que es el de nociones laborales avanzadas... ...pues ahí ya trabajan de cara al público... ...es decir, pues hay pedidos... ...por ejemplo, tenemos un pedido de calendarios... ...tienen pedidos de camisetas o sudaderas... ...o equipaciones laborales... ...entonces ahí ya, digamos que los chicos que están... ...pues ya tienen que tener mmm, como unas bases ya más sólidas y ya de cara al público pues hacer un trabajo que no tenga errores o sea que fundamentalmente es el primer paso ¿no? y luego ya una vez que ya tienen eso más o menos manejado pasan a ser a serigrafía eso es ganan un poquito de autonomía ganan confianza en sí mismos y ya pasarían a serigrafía y qué materiales, qué tipo de materiales utilizan y qué se hace luego con esos productos? Uh -huh. Pues ahora mismo aquí en papel maché utilizan solamente pasta de papel que la hacen con folios que pues no nos valen o, o usamos que, que ya no sirven. Ellos lo rompen, como está diciendo que está haciendo José. Luego con eso hacen una especie de pasta que la hacen con crema de manos y cola. Bueno, José es el experto, ahora que os lo cuente. <risa> y, <risa> y luego después, pues con tiras de papel de periódico, que es lo que hace Jesús allí, pues tienen tiras blancas y tiras naranjas y ellos lo que hacen es envolver el molde, un molde de plástico normal con cola de jabón, lo van envolviendo dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que tiene consistencia, eso se seca como veis que está aquella parte de ahí de la estrella y tal y luego después se le pone la pasta de papel que se hace con los folios eso se queda luego un molde duro luego se pinta y es lo que ponemos de cara al público pues ya decorado y bueno pues se hacen cestas de pañales o bolígrafos botes de bolígrafos o papeleras hacen canastillas de, para los niños recién nacidos un poquillo todo eso. Vamos un poco a demanda de lo que la gente va pidiendo, o también dejamos en distintas tiendas aquí de la localidad o de Ciudad Real, y vamos vendiendo. Con eso se va manteniendo un poquito el taller. Bueno, José, natural de Malagón, cuéntanos qué es lo que estás haciendo. A ver, explícame, a mí y yo que no tengo ni idea de cómo se hace esto. Porque okay, ya te he hecho la Ángela. Hacemos papel maché, hicimos un producto, y luego con, con crema, claro es difícil. ¿Habías hecho ya alguna vez algún trabajo así? No, esto nada más. De Allí y aquí también. En el centro viejo y aquí en el centro nuevo. Estoy con la vi con la Galafía también. Hacemos uh -huh. camisetas, los víos, uh -huh. de todo hacemos. Y de todas las cosas que hacéis, ¿cuál es la que más te gusta? Eh, camisetas, esos calendarios también que tenéis ya muchos hechos. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues todo. No voy a dejar con quejas, me gusta de todo. Muy bien. Pues vamos a seguir conociendo a los demás chicos. A ver, ¿cómo te llamas? A ver, <laughs> ahora, no te pongas ner ahora no te pongas nerviosa. A ver, ¿cómo te llamas? Mayori. Mayori, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? A ver. Cortando papel para hacer, para hacer pasta. ¿Para hacer pasta? ¿Eso es difícil? A ver, cuéntanos cómo, cómo, se, cómo se elabora la pasta. Poniendo un poco de... Poniendo agua con... Poquito... Agua de, Un poco de... De par, un poco de agua y poniendo un poquito de agua. ¿Alguna vez habías hecho esta masa? No. Sí. ¿Y te quedan luego bonitas las cosas? Sí, me queda bonito ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Porque aquí José decía camisetas, calendarios. ¿A ti qué es lo que más te gusta? A mí me gusta más ser grafía, que estoy con David. Me encanta más hacer camisetas y limpiar, pan, limpiar, limpiar pantallas. Muy bien, pues vamos a seguir con, con tus compañeros, ¿vale? A ver qué nos van contando. A ver, vamos por aquí. Este caballero aquí con este mono amarillo. ¿Cómo se llama usted? Jesús. Jesús sí. Cuéntanos qué estás haciendo. Te veo aquí muy concentrado. Un caja. ¿Y, y eso cómo. ¿qué, qué es lo que va a ser luego? ¿O qué es? ¿Un cubo un.? A ver, cuéntanos. Un cubo, un caja. Una caja. Y has utilizado periódico, ¿no? Sí. ¿Y cuántos periódicos has, has, has utilizado? Yo ¿Todos esos que bueno, tienes marcados? Sí. Sí. ¿Te está gustando mucho sí. esta actividad? Sí. ¿Y cuál es tu favorita? Ahora se acerca la Navidad, hay muchos encargos, sí. muchos productos, camisetas, calendarios, que ya veo ahí que tenéis un montón. Sí. ¿Cuál es tu preferido? ¿Con, ¿Con cuál te lo has pasado mejor? ¿Haciendo mucho. ¿Con todos? Todo. Bueno, te veo muy tímido, ¿eh, Jesús? Sí. A ver. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Victoria. Hola Victoria, bueno, ¿qué estás haciendo ahí tan bonitos o círculos ves? rosas? Árbol de Navidades. Árbol de Navidades. Ah, y eso simula las, las hojas. Sí, Son sí. círculos, ¿no? ¿Y qué te, y quién te ha dicho esto? ¿Cómo, cómo la se la hace? Sonia. La, la Sonia es ¿eh? la monita. Sí. ¿Y cómo vas? A ver, tienes que recortar cuántos círculos. Mira, uno, dos, tres y cuatro. Y esto lo voy a también esa es la base la parte sí. de abajo sí. y solo va a ser rosa no tienen más colores sí pero a ti te gusta el rosa sí bueno y de todo lo que hacéis todos los productos cuáles cuáles lo que es lo que más te gusta hacer a los ver los árboles de navidad los árboles de navidad es lo que más te gusta sí. y los calendarios que tenéis ahí ya preparados también y eso te lo pasaste bien bien qué es lo que hacías tú en esos calendarios pues así ¿eh? <risa> 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 y luego <laughs> y luego pasas de modelo <laughs> Eso está bien. Bueno, pues vamos a conocer a tus compañeros. A ver, ¿Cuál es tu nombre? María Luisa. María Luisa, cuéntanos, te veo aquí con el pincel, te has puesto de pintura, María Luisa, madre mía. Esta es, que este es el, la bata del trabajo que tenemos aquí en el taller. Y yo estoy haciendo una caja para adornar, poner cosas para Navidad y... Uh -huh. ...ponerlo en casa, que lo vendemos también estas cosas nosotros. Y ahora con la Navidad hay muchísimas, muchísimas posibilidades... ...se pueden hacer sí, muchísimas decoraciones. calendarios, la lotería que esto que es para la semana que viene... ...de Navidad, y hacemos arbolitos, hacemos siligrafía con camisetas... ...sudaderas, papel marché, hacemos muchas cosas con el papel marché... ...para, para Navidad. Uh -huh. Vamos, eh, que tenéis mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho, mucho tenemos aquí en Coraje... Y ahí, eh, por ejemplo, ahora que estás haciendo con ese super pincel grande que tienes, un cubo, a ver que, este que coja mi compañero. A ver, cuéntanos, explícanos. Este pincel es para. Esto es cola, con papel de cocina, para forrar las cajas de cartón. Uh -huh. Que le hacemos y luego las pintamos, las, cuando se seca, lo pintamos esto de pintura y las ponemos de adorno. Uh -huh. Para adornar el árbol de, de Navidad. Lo que quieran en eh, Navidad o para ponerlo en el pasillo, en sus casas o en el comedor, donde quieran la gente ponerlo. ¿Y qué colores vas a elegir, María Luisa? Ver, el porque que... eso está muy blanco ahora, habrá que meterle sí, claro, color. Esto, ¿no? esto es cola ahora mismo, esto no es pintura. Al que tú me digas, yo ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre? Yo me llamo Cecilia. Uy, Cecilia, es muy bonito tu nombre. Yo me... <risa> <risa> es muy bonito, ¿eres de Estudiarrea? Sí. Sí. A mí me gusta yo estoy mucho. Lo que no de no pasa nada. Oye, yo estoy buscando, a ver si me ven algunos chicos guapos de sea donde sea, para que estoy buscando novio. Bueno, pues ahí queda, ahí queda dicho. ¿Eh? María Luisa. Si me grave viene tu compañero, porque estoy buscando aquí una chica de Malagón que se llama María Luisa, que está buscando novio. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Yo me llamo Mónica. Mónica, a ver, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu función aquí en el taller? Te veo que tienes pocas cosas en la mesa, no estás trabajando mucho hoy. Hoy solamente cortando papel, porque como es la última semana, pues estoy cortando papel y acabo de terminar de poner la mesa, que es un, una función que me toca diaria. Sí, porque además ya va, ya va siendo hora, ¿no? Sí. De comer. Eh, cuéntanos, eh, de todos los productos que habéis hecho, que tal y como me están contando tus compañeros, eh, camisetas, botes, ahí vemos esos floreros rojos eh, tan bonitos. Eh, cuéntanos, ¿has participado en la elaboración de todos ellos? ¿Y cuál, ¿Cuál te ha gustado más? He ido ayudando por lo que me mandas, ¿eh? no iba tanto dando pasta a los moldes, que ya que una vez se da pasta, ya los pinta mis compañeros. Y poco más. estuve un tiempecillo en el tallo de serigrafía, pero como he estado fuera del centro por temas de cursos y demás, pues ya no estoy. Entonces me incorpora hace poquito. Entonces poco a poco voy cogiendo un poco la rutina. Poco a poco cogiendo el ritmo, ¿no? Sí. Pues muy bien, Mónica. A ver, vamos con el siguiente. Aquí. Uy, qué serio estás. Uy, qué serio estás. cuenta Tienes sueño, dice tu compañero. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, cuéntanos, a ver, te veo ahí ya con el papel que lo tienes ya mmm, súper cortado y ahora ¿qué toca hacer? ¿Qué te queda picando ahora, papel para hacer pasta. Vas a hacer la pasta tú también, ¿no? Bueno, ¿y qué es, el pro qué es lo que más te gusta hacer aquí en el centro? Eh, serigrafía. ¿La serigrafía es lo que más te gusta? Sí. Y por ejemplo, ¿en los calendarios tú también has participado? Sí. ¿Y cómo te gusta? ¿Te gusta cómo han quedado al final? Sí, eh, ¿no? sí. sí se ha quedado muy bonito. ¿sí? sí, se ha quedado muy bonito. Y seguro que lo va a tener un montón de gente esta Navidad en sus casas, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, bueno, aquí tenemos otro de los chicos que también está aquí dando ya los últimos toques a ese bote. Cuéntanos cómo te llamas. Miguel. Miguel, te veo ahí muy concentrado y te está quedando el papel estupendamente. Sí. ¿Esto es difícil o no? Sí. ¿Y? Sí. A ver, y cuéntanos qué es lo que estás haciendo. ¿Ahora poner la pega o.? pega. Sí. Y no, bueno, no. está tratando por ta, las vueltas. Uh -huh. Para que quede más mejor. Claro, ahí llevas el control, ¿no? Y tú vas tachando. Sí. Bueno, ¿y te gusta mucho o, o cómo va a quedar? ¿Va a quedar bonito o no? Sí. 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 Bueno, a ver, vamos con, con el último que está aquí muy sonriente. ¿Cómo te llamas? Isad. Isaac, cuéntanos. Bueno, tú ahí tienes menos papel. No sé si vas a tener para hacer masa, ¿eh? ¿Vas a tener o no? Sí, tendré. ¿Qué es lo que más te gusta del taller, Isaac? Cuéntanos. Pues mira, aquí se hace pompones. Hago yo, yo sí el de los pompones. Se pinta, eh, no sé, se pinta, se hace pompones, se hace se, los círculos también. Sí. Y, también estás haciendo los círculos como ella para el árbol de Navidad. y por ejemplo, los pompones son esos que tiene que sí, tiene ella en el flor. Los pompones son esos. Pues sí. se queda muy bonito, sí, ¿eh? los pompones los hago yo. Los hay por tamaño, los hay así y uh -huh. los hay más grandes. Tenéis mucho trabajo aquí sí, en el taller. Sí, ¿eh? sí, sí, mucho. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. De nada. Uh -huh.